¡Hey gente! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de vuelta a el inicio de esta serie, el reinicio de esta serie. Así es, Pokémon Wire está de vuelta, pero ¿por qué voy a volver a grabar? Bueno, por dos sencillas razones. Hubo un problema con los videos, ya había grabado varios capítulos del juego con anterioridad. Pero hubo un problema con esos videos, se dañaron cuando hice el cambio de máquina y después empecé a revisar archivos. Muchos de los videos que ya había hecho se dañaron, como saben, algunos de Castlevania, de Final, de Crash Bandicoot, que ya había hecho, tuve que volverlos a hacer, son los que estoy subiendo ahorita ya rehechos. Y los de White se dañaron, pero bueno, tenemos un problema, que nada más hay una partida guardada, no puedo regresarme a veces anteriores, entonces ese es un problema grandísimo. Además, el archivo original del juego se dañó, no podía ni siquiera retomarlo donde lo había dejado cuando terminé de grabar. Entonces por eso estoy volviendo a comenzar esta serie, pero aprovechando de que ya tengo nuevos nuevas herramientas y demás, pues quiero empezarlo bien con un nuevo sistema, una nueva forma de trabajo. Como podrán darse cuenta, pues está todo el panelcito aquí al lado. Entonces voy a sacarle un poco de provecho, espero que les guste. Y pues, vamos a comenzar y ya van a ir viendo cómo funciona el panel. Este que está aquí al lado, donde voy a ir mostrando todo el progreso que voy a ir haciendo del juego para interactuar con el resto de la pantalla, ¿no? Y tener la pantalla del juego así en el tamaño original. Vamos a poner nueva partida. Vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo Pokémon, yo soy la profesora Encina. Pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon. ¡Hey, sí! La profesora Pokémon. Todo el mundo de Nova. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los Pokémon poseen poderes fantásticos que se presentan las formas más variadas y viven en todo tipo de entornos. Los mejores que se llevan a maravilla con los seres humanos. Esta convivencia nos beneficia a ambos y nos permite colaborar para superar las diferencias. Al menos que les encuentra los Pokémon es combatir, así es como crean fuertes lazos de amistad con sus entrenadores. ¿Quieres saber a qué me dedico yo? Estudiar criaturas sagradas. Bueno, ya está, me enrollo más que las persianas. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? ¿Eres chico o chica? Vamos a hacer lo que hice la vez pasada, estaba jugando con White. Vamos a jugar con White. Como ya había dicho antes, los que no lo saben, me gusta mucho el personaje de White. Yo leí los mangas, bien, así que eres una chica. Me leí los mangas y me enamoré por completo de la personalidad y de la historia de White. Entonces voy a jugar con White. Pero le vamos a poner mi nombre en femenino. O le pongo nomás Feli. Vamos a hacer el Feli. Me lo pensé un rato, ¿eh? ¿Te llamas Feliani? Sí. Feliani, qué nombre tan bonito. Y estos chicos de aquí, tengo entendido que son mis amigos. Este chico se llama Chere. Tiene un carácter un poco difícil, pero es un chico muy sincero. Esa chica se llama Belle. Va un poquito a su aire, pero siempre puedes contar con ella. Lo hubiera puesto en la misma minúscula, pero bueno.
siempre se lo, es que siempre se los dejan en mayúsculas y ahora nosotros se lo ponen en mayúsculas. Ahora vamos a poder entregar un Pokémon a cada uno de los tres para que lo cuidéis muy bien. Bien, ha llegado el momento de elegir el Pokémon que te acompañará para a partir de ahora en tu vida, que conocerás muchos Pokémon y mucha gente conocida que van a llegar a tu punto de vista. Estoy segura de que podrás aprender de todas las experiencias y descubrir lo que es más importante para ti. Así es, conocer a mucha gente y Pokémon te permitirán crecer como persona. Al final y al fin y al cabo, ese es el objetivo principal de esta aventura. Y ahora, ¡en marcha! Nos vemos en el mundo Pokémon. Pues nada, verano. ¡Ah, mira! Aquí es verano. No creo que comenzamos jugando en el invierno. Ahora estamos jugando en verano. Game Freak presenta. Me ha costado un rato ¿cómo se llama? Arreglar los ajustes de audio y de video porque estaba trabando el juego, pero lo solucioné. No se ve tan mal, de hecho. Eleni, ¿es verdad eso que dice la profesora en China de que nos va a dar un Pokémon? Bell se retrasa, esta chica no va a cambiar nunca. ¡Oli! Perdón, llego tarde otra vez. Bell, te conozco desde hace 10 años y ya sé que vas a tu aire. Pero es que la profesora Encina nos ha traído nuestro Pokémon. Vale. Feliani, Cheren, os pido perdón. Me ha puesto el nombre en minúsculas, qué demonios. Hablando de Pokémon, ¿dónde están? Han sido traídos a tu casa, así que tú debes elegir primero, ¿no? Claro. Nuestros Pokémon nos están esperando en esa caja de regalo. Venga, Feliani, da un paso adelante y abre la caja. Date prisa, que quiero ver mi Pokémon. Está bueno. Abre la caja. Leyó, abre la caja. Junto a esta carta vais a encontrar tres Pokémon. Decidid entre vosotros con qué Pokémon se queda cada uno sin discutir ni pelear, ¿vale? Nos vemos, nos será encima. Venga. Pues vamos a hacer lo mismo que hice la vez pasada. Elige tu Pokémon. Vamos a tomar a Snivy. ¿Te parece bien este Pokémon? Sí. Vamos a ver si sí. Ha obtenido a Snivy. Bien, pues yo me quedo con este Pokémon. Y Cheren con ese otro. ¿Se puede saber por qué tienes que decidir con cuál me quedo? Bueno, la verdad es que me gusta Te Pig desde el principio. Ajá. De hecho era al revés. Bueno, pues ya hemos elegido cada uno nuestro Pokémon. Chicos, ya sé. ¿Qué os parece si echamos un combate? Nuestros Pokémon todavía son muy débiles. Además, estamos dentro de casa, así que será mejor que no. No pasa nada, nuestros Pokémon todavía son muy débiles, ¿no? Pues precisamente por eso deberíamos hacerles luchar. ¡Que empiece el combate! Esa niña me dio. ¡Cucú! Su personaje me encanta, es súper épico esta niña. Yo te pongo un desafío. Yo te pongo un desafío menos de entrenadora, Bell. Bell saca a Oshawott. Vamos. Esto es fácil, es agua contra hierba, pero mi habilidad es de elemental. Toma. Estaba pensando en si volver a hacer esa serie o no. Todavía no me decía. Lo que pasa es que como ya ven, algunos que estoy haciendo lo que es el versus con Almus y Q, un saludo a Almus y Q, que lo están viendo, un saludo para mis amigos que nos estamos dando una super divertida en ese versus. No sabía si meter otro Pokémon en el canal, ya dos Pokémon a la par, en el mismo ¿cómo se llama? En una misma temporada, pues como que se me hace mucho, ¿no? Pero pues dejé esta serie y hay un par de personitas por ahí que me están diciendo: oye, ¿qué pasó con Pokémon Heart? Oye, yo quiero ver Pokémon Heart. Vale. Dije, bueno, vamos a subir Pokémon Heart. Tenía que reiniciar, ¿no? Qué pereza, bueno.
Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Bel, ¿qué tal si miras a ti? ¡Qué pinche desmadre! Ah, ¿pero qué? Los Pokémon son increíbles, con lo pequeños que son. Qué bien que los hayas visto en acción. Esto, Beleni, perdón por tu habitación. Madre mía, no tienes arreglo. Mira lo que has liado. Déjame que cure a tu Pokémon. Chirene, cura al Pokémon de Bel. Deja que cure también tu Pokémon. Chirene, cura al Pokémon de Bel. Oye, una cosita. ¿Por qué no les echan un combate a Chirene también? Como sabe mucho, seguro que podrá combatir sin armar tanto jaleo como yo. Pues claro. Y como es un montón, la habitación no se ensuciará más de lo que ya está. Lo cierto es que no es justo que solo dos le paisis bien echando un combate. Salimos. Acepto el reto con mucho gusto. Será nuestro primer combate Pokémon. Voy a hacer que te esfuerces y saques todo tu potencial, Topi. Vamos contra Chirene. Chirene sí es un buenazo. Me pregunto si las personalidades de los entrenadores también tendrán que ver aquí en el combate. Creo que conocemos esa respuesta. Venga, pues. Feliz. No me asustas, no tienes Ember. Cosas por el estilo. Este es un entrenador. Por fin soy un entrenador. Ah, y eso no lo he creído. No empieces. La defensa es muy bajada. Que es malicioso, no me acuerdo. ¿Baja la defensa o baja el ataque? Creo que baja la defensa. Este bueno está bajando más la defensa. No sé lo que ya perdió. ¡Ojo! No manches, lo dejé un. LOL. Se mamó. Y vuelve a usar látigo. ¿Qué le pasa? La computadora está medio torpe. Chirene, esperaba más de ti. Nice, es mi nivel 6. Ya voy un paso adelante. Has ganado al entrenador Chirene. Vaya, a esto lo llamo un combate Pokémon. 500 por vencer. Hasta a mis amigos les vuelo su barba. Les vuelo su dinero. No esperaba perder en este primer combate, pero no importa. Siento que por fin soy un entrenador. Ahora tengo que pedir perdón a tu madre por cómo quedó la habitación. ¡Ah! ¡Yo también! ¿Puedo ver la computadora? Serena ha consultado el PC. Lo mínimo que tienes que saber es que en este mundo los Pokémon viven junto a las personas. A la gente que hace luchar a los Pokémon se les llama entrenadores. Mira, tengo una Wii. ¡Es una Wii! No tengo ni un razón, increíble. Vámonos. ¡Vámonos pues! Perdón por el ruido. Esto, la limpieza. ¿La limpieza? No pasa nada. Ya lo haré yo después. ¿No deberéis ir a ver a la profesora Encina? Qué madre tan caritativa. Sí. Bueno, pues nos vamos. Vamos a darle las gracias al profesor Encina. Te esperamos afuera. Te esperamos enfrente del laboratorio Pokémon. Ah, pues yo voy a volver un momento a casa, ¿vale? Muchas gracias por todo. No tienes entendido nada con todo eso. Espera. Julián, y los combates Pokémon son increíblemente animados, ¿verdad? Los efectos de los Pokémon se veían desde la planta baja y todo. Todavía me acuerdo de mi primer combate Pokémon. Ah, sí. Hay que dejar que los Pokémon descansen después de los combates. Gracias. Tu Pokémon se ha recuperado. Si vas a salir, que no se te olvide el video emisor. Ok, la animación como que trabó un poquito el juego, pero bueno. Feliz ha obtenido el video tren. El video emisor. Feliz ha puesto video emisor en el bolsillo objetos clave. Tú también vas a darle las gracias a la Pokémon, ¿verdad? Pero con cuidado. Vale. Como que está empezando a trabarse en ese primer. Vale, presentador, bienvenidos a una nueva edición de este programa.
Sé que tal vez debería de leerme estas madres, pero... me da pereza y se me acabó el tiempo. Ya llevo medio capítulo aquí. Es lo mismo que me pasó la... creo que lo mismo hice en el episodio, en el primer episodio pasado, ¿verdad? Cuando lo puse por primera vez. No puedo correr. ¡Mamá! ¡Mis tenis! Oye, niña, espérame. Creo que voy a tener que ir por bien, la verdad, no me acuerdo. Perdona que te pida esto, pero ¿podrías ir a casa de Belle? Seguro que está perdiendo el tiempo como siempre, sin hacer nada. Siempre está en su mundo. Muy bien, a ver. Vamos por esta. ¿Cuál es la casa de Belle? ¿Esta es la casa de Belle? Casa de Sereno. Casa de Belle, obvio. No sé por qué me paro por el... ¡No, no y no! Se me ha dado un Pokémon hasta a mí. Yo soy una entrenadora y puedo salir de aventura. Ah, no pasa nada. Bueno, te espero al frente del laboratorio. Permiso, bye. No tengo ganas de hablar contigo. No tengo ganas de hablar con el padre. Me voy por fuera del camino porque... porque yo lo... estoy aquí de encima. Venga, vamos a ver al profesor de encima. Dejamos ver bella. Hola, buena. Ya llegué, sí. Jóvenes de pueblo Arcilla, os estaba esperando. Permitid que me presente. Me llamo profesor Encina. Ya sabemos cómo se llama. Ya estamos condensados lo todo de Shen. Hoy es un día muy importante, así que sería mejor que atiendas calladito. Bueno, pues como iba diciendo, soy la profesora Encina. Me dedico a investigar el nacimiento y origen de los Pokémon. Caramba, increíble, ya habéis combatido por primera vez, ¿me equivoco? A lo mejor por eso vuestros Pokémon están empezando a confiar en vosotros. A mí es la impresión que me da. Por cierto, ¿vas a poner el mote de tu Pokémon? Con el relajo de Pokémon Bros, me estoy acostumbrando mucho a poner nombres a los Pokémon, pero no sé si... ¿cómo se llamaba el Snivy de White? No puedo. Vamos a dejarlo normal. Sin mote. No vamos a poner motes aquí. Ya veo. No le quieres poner un mote. Bueno, no pasa nada. Florencina, bien, la razón por la que os he dado un Pokémon es... la Pokédex, ¿verdad? ¿La Pokédex? Muy bien, no me esperaba menos de ti, Chere. Estás estudiando mucho sobre los Pokémon, ¿verdad? Bueno, ahora déjame que os explique. Chere, mira, ¿qué Pokédex? Todos los Pokémon con los que os habéis encontrado se quedarán registrados en la Pokédex automáticamente. Tecnología de punta, ¿a que sí? Por eso quiero que el estrés vayáis a muchísimos sitios, así os encontraréis con todos los Pokémon de Tiselia. Venga, solo os pido una cosa. Pelea y Sheren, Belle. Vais a salir de aventura por completar la Pokédex, ¿verdad? Sí. Vale. Digo, vale. Muchas gracias, por fin me he convertido en entrenador Pokémon. Muchas gracias a todos. No me esperaba tanto entusiasmo. ¡La Pokédex! Felicidades de subir a Pokédex. Encina, ahora vamos con el siguiente paso. Os quiero enseñar cómo podéis encontrar Pokémon. Os estaré esperando en la ruta 1. O sea que sé que el tutorial de captura no le va a ser mujer. Ya no me acuerdo ni siquiera que estaba jugando. Ya que la profesora Encina nos lo ha pedido, está bien irse de aventura, ¿no? No pasa nada por hacer lo que uno quiere, ¿no? Pues claro. Está bien que podemos dejar donde queramos mientras completemos la Pokédex. Pues, permiso, bye. Oye, una cosita. Feliani, espera. Mamá. Aquí estáis. Entonces, ¿qué os ha dicho la profesora Encina? ¿Que os ha pedido que completéis la Pokédex? ¡Wow, increíble! ¡Qué suerte! Aunque la verdad es que yo ya lo sabía.
Por cierto, quiero que lleves estos mapas. ¡El mapa! ¡Soy el mapa! No recuerdo si es la misma pendejada. A ver, gallo. Toma, Chanin. Lo cuidaré mucho. ¿Todo bien, Khan? Bueno, Bel. Parece también. Yo lo voy a llamar, güey. Me vuelve. Creo que le dije lo mismo la vez pasada. Muchas gracias. Yo me encargo ya de limpiar la habitación de Filani. Así que no os preocupéis. De acuerdo, Filani. Los Pokémon son realmente increíbles, aunque son unas criaturas arregladas. Mira cómo ha dejado la habitación. Tiene muchísima energía. Con esos Pokémon estaréis seguros allá donde vayas. Se lo diré a vuestros padres. Este viaje no es solamente para los Pokémon. Vosotros también creceréis y os convertiréis en estupendas personas a lo largo de vuestro viaje por los diversos lugares de Dedelia. Uno va. Ir con cuidado. Si usas el mapa sabrás dónde te encuentras. ¡Qué bien! Bueno, pues vamos a la ruta 1 que la profesora encima me está esperando. ¡Ah! ¡Te acompaño, Che! Ven enseguida, ¿vale? Deja moverme, gracias. ¡Oli! ¡Feliani! ¡Estamos aquí! No me digas. Bel dice que el primer paso de este viaje deberíamos darlo todos juntos. ¿A que sí, Feliani? Vamos a dar el primer paso en la ruta 1 todos juntos. ¡Allá vamos! 1, 2 y... ¡Pep! Ruta 1. Ah, me pregunto cómo será todo. Estoy súper impaciente. Pues, sí, venga, vamos, que la profesora Lentino nos está esperando. ¡Hala, buenas! ¿Me puede dar el tutorial rápido porque me tengo que ir? Me acaba el tiempo de video, perdón por la espera, profesora Lentino. Bien, empezamos con la explicación. A medida que os vayáis encontrando con Pokémon, las páginas de vuestro Pokédex se irán actualizando automáticamente. Y no solo eso, si capturas un Pokémon, su entrada en la Pokédex se completará con más datos. Y una vez dicho esto, solo queda capturar un Pokémon para que veáis cómo se hace. A la buena es Patrat. A la buena, señor Patrat. Adelante, Benzinom. Benzinom de profesor. Destructor. Benzinom sabe destructor. Qué casual, ¿no? Qué casual. Ah, pero bueno. Espero que les guste la serie. Voy a... Esta vez sí la voy a terminar. Se los prometo. Espero que también les esté gustando Pokémon Versus. Nuestro ideal es aventarnos por lo menos 2 o 3 temporadas. Pero pues, no veamos tan rápido a futuro. No sabemos ni siquiera qué va a pasar en la temporada. Vamos a ver, pero ganas esta primera temporada de Pokémon Versus. A ver cómo la llevamos. Y ya en el futuro veremos qué pasa. ¿Habéis visto? Ahora os explico. Lo primero de todo es hacer disminuir los precios del Pokémon y lo voy a saltar todo esto porque ya sé cómo tapar un Pokémon. Permiso. Feliz obtenido Pokéballs. Y aquí empieza el reto, ¿eres? El Pokéball es un objeto importantísimo con el que podéis capturar y transformar Pokémon. Adiós. Por cierto, hay muchos Pokémon por la hierba alta que saltarán a tu encuentro. Bueno, yo voy tirando para el pueblo Terracota. Pues yo también voy. Además, si no vamos, no podemos comprar más Pokéball. Espera un momento. Cheren, se me ha ocurrido una idea. Venga, vamos, que la profesora encima nos está esperando. Pero, ¿es que no me has oído o qué? ¡Jo! Vamos a ver quién captura más Pokémon, ¿vale? Gana quien lleve más Pokémon, incluyendo el que nos ha dado la profesora encima. Puede que sea interesante. Venga, va. Seguro que a la profesora encima le parece bien, ya que así podemos completar unas páginas de la Pokédex. Eso es. Pero bueno, como hasta Pueblo Terracota hay un trecho, deberíamos dejar que nuestros Pokémon se recuperen en casa. Osabod y yo formamos la mejor combinación del mundo mundial. Ok, ¿cómo se acaba? Aquí, se pinta.
Vamos a tratar lo que haya por aquí para nomás para ganarles a estos dos menes. Lilipup. Bueno, señor Lilipup, lo voy a atrapar con permiso. No le voy a dar un toquecito. Golpe crítico, LOL. Y tuve suerte de no matarlo. Es un niño adaptado. Permiso. Por bolas. Por bolas. O sea. Mira, ni lo que bola. Quédate ahí, nene. Cocha. Tengo un Lilibu. Creo lo más fácil. Creo que hay otro Pokémon aquí que sí me va a costar tantito. Las misiones que pueden detectar actúan como un magnífico alrededor para detectar con precisión lo que hay a su alrededor. ¿Quieres darle otra Lilipup? No. Bien, que compañeros están aquí adentro. Vamos a ver qué es esto. ¿Otro Lilipup? ¿Es neta? ¿Tiene otra cosa con el mundo? ¿No? ¿Con el Pokédex? De bueno, siendo de práctica. Vamos a matarlo. Tenemos que quitarlo. Otro. Malicioso. O sea, maliciosos viscos. También me hace la referencia. ¿Qué es? ¡Muerte ya! Quiero acabar el capítulo. Llegando con la profesora. Llegando con la profesora. Se vivo, baby. Muere. No me hizo nada. Puro malicioso. Pero quiero atrapar otro Pokémon. Vamos. Déjame atrapar otro Pokémon. Vamos. 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 Gracias. Otro pinche Lilipup. ¿Es neta? Es neta. Mira. Bueno, por nivel 7. Toma. No sé cómo se llama esta raza de perro. ¡Ah! Lo golpeé de color. Ganar con el estilo. Nivel 7 de mi Snivy. Vamos, dice que hay otro Pokémon aquí aparte del Lilipup. ¿Qué los Lilipup aparecen? ¿Qué pedo? Vaya la verga. No puedo ir más adelante, ¿verdad? Ah, no se puede. No te voy a pasar. Primero tengo que atrapar al Pokémon que me falta. Porque según yo debería de haber otro Pokémon aquí. Ahí está, el Patrat. El Patrat. ¡Hala buena, señor Patrat! Lo necesito en mi colección. ¿Me importaría venir conmigo? Tengo latibos. Da. Vas a hablar. ¿Es un tartamudo? No sé qué tipo de. Un látigo sepa. No me he dado cuenta que tengo un látigo sepa. Eso. Se iba a matar si lo mataba. Sí. Bolsa. Bola. Bola. Paz. Tenía un salto porque vuela. Y tengo un Patrat. Tenemos un Patrat, gente. Bienvenido a la familia.
aparece el sonido del ¡pim! Siempre está alerta y no quita la mirada de la madriguera cuando no está, pendejo. ¿Quiere poner un mote para atrás? No. Les hubiera puesto nombre. Ahora que lo pienso. ¿Ya gané? ¿Qué te parece, Penny? ¿Quieres saber quién tiene más Pokémon? Sí. ¿Serés? ¡Wow! ¡Cómo mola! Se me acelera el corazón solo de pensar que tienes tantos Pokémon. Si consultas la Pokédex podrás saber el número de Pokémon con los que te has encontrado y el número que has capturado. Bueno, creo que ya es hora de que vayamos a Polvo Terracota, que la profesora encima nos está esperando. El videoemisor está cenando. A la buena. Se ha conectado al videoemisor. Hola, ¿qué tal estáis a todos? Espero que ya hayas hecho buenas migas con los Pokémon. Ah, profesora. Ahora mismo me encuentro en el centro Pokémon de Polvo Terracota. Daos prisa en venir para acá, que quiero enseñaros todo eso, ¿vale? ¿El centro Pokémon de Polvo Terracota? ¿Oh? ¿Algo cocina? Vale. De acuerdo, aquí nos espero. En fin, yo me voy ya. Bueno, gente, vamos a dejar aquí el primer capítulo, porque es la larga. No quiero hacer capítulos tan largos, no sé, media hora. Vamos a dejar aquí el primer capítulo de esto que es Pokémon White, el regreso. The Returns. Espero que les guste, espero que les disfruten. Perdón por las demoras y perdón por todo este meollo, pero esta vez lo vamos a hacer bien, lo prometo. Y pues en el próximo episodio vamos a ver qué pasa con la señora, con la profesora Encina, y nos vamos a la primera aventura en el mundo Pokémon. ¿Cómo se va? Thank you.